Usted me comentaba fuera de pantalla antes de ir al siguiente tema algo que es clave, que usted lo comentó de hecho hace algún tiempo, sí, de un muerto acá en Chile que fue enterrado y había sospechas. Así es. De él. Tiene razón usted. Voy a decirlo tal como son las cosas. En el cementerio católico de Santiago, entrando a la derecha e inmediatamente a la izquierda e inmediatamente a la derecha, una tumba que data del año 1893. No voy a decir el nombre de quién pertenecía. Cuando yo la estudié, esta tumba era unos 6 o 7 años atrás, aparecían varios signos de este tipo de vampiros. En primer lugar, una cosa muy curiosa. Aparece una faz de Cristo, pero no con lo, igual que el Cristo de Mayo, con esas potencias que tiene, claro, ¿ah?, como corona, sino con 3 clavos, que no eran clavos, eran estacas. Mire. En la cabeza de este Cristo, estacas. En segundo lugar, varios signos en la misma tumba, tanto en la manilla de bronce como en el mármol. Y lo más curioso, que atrás había un vitró, que visto desde el otro lado, en lugar de palomas, había murciélagos, eran murciélagos. Ah. Y se cuenta, porque yo hice varias averiguaciones, de que este señor había sido enterrado encadenado. No le puedo creer. Hace cosa unos 4 o 5 meses atrás, tuve que ir a un funeral al cementerio católico. Y fui a ver, precisamente todavía, y le dije a algunas personas lo que le iba a mostrar. Y no había nada. O sea, sacaron todos esos símbolos. Sacaron, está la tumba, pero está no está la tumba, pero no están los símbolos. O sea, se sacaron eso de Cristo con las estacas. Mire. Sacaron todo lo que pudiera a uno inducirnos a creer que había ido algo precisamente de vampirismo. Una cosa muy curiosa. Eso pasó, eso lo vi aquí en Chile. 1890. La persona fue sepultada en 1893. 1893, para que se haga una idea. Bastante tiempo. Oye,